Bueno, vamos a empezar por un problema muy reciente. Actualmente está circulando por toda Latinoamérica muchos televisores LG 4K. Estos televisores llegan a presentar un problema que es la imagen de color azulada. Esto se debe a que LG incluye en estos televisores de su panel de backlight unos nuevos componentes de tipo LED de encapsulado que se llama CSP. Por efectos de la temperatura y otros, la capa de silicona fosforada que está encima del LED se desprende, se deteriora y deja expuesto el LED azul. Entonces esto ocasiona que la imagen se torne parcialmente azulada o completamente azulada. Vamos a tomar como ejemplo esta fuente de LG de un televisor 4K. LG en todas sus fuentes donde hay indicaciones de los parámetros en los que opera el producto. Aquí, por ejemplo, como podemos ver en la fuente, hay una etiqueta serigrafiada que nos indica primero el modelo de la fuente y características de las tensiones de salida. Una de las características principales que nos está mencionando es la tensión máxima y la corriente máxima que aplica a los LEDs. Entonces aquí nos está indicando 56 voltios 660 miliamperios y 28 voltios 660 miliamperios, ¿okay? Esto es referencial. En el caso de este modelo no se cumple totalmente. Vamos a explicar el porqué. Okay. Uno de los problemas que nosotros tenemos al querer adaptar este tipo de LEDs es que no se encuentra en el mercado, especialmente por estos problemas que hemos tenido con la pandemia. Ha habido un desabastecimiento de LEDs y no todos los proveedores traen estas tiras LEDs. Entonces, tenemos que utilizar lo que tenemos disponible. Entonces, una de las tiras más comunes que tenemos disponibles es, por ejemplo, las tiras LEDs del modelo 47LB, ¿okay? Que son las que estamos viendo y las que todos conocemos como la de difusores, la de 6 voltios de difusores grandes. Entonces, tenemos que utilizar lo que tenemos a mano. Entonces, estas tiras LEDs vienen en estos televisores operando con la fuente que vemos en estos momentos en la presentación. Esta fuente viene para tres versiones. Tenemos la versión para modelos de 47, 49 y 50 pulgadas, la versión para 55 pulgadas y la versión para 60 pulgadas. En este caso, pues, nos vamos a ubicar en la fuente que tiene la versión para 47 pulgadas, la cual nos indica las características en las que opera este LED. Entonces, dice, para televisor de 47 pulgadas, máxima de tensión aplicable 117 voltios, 230 miliamperios, para ambos canales, para el canal inferior y para el canal superior. Listo. Entonces, tenemos un televisor 4K que tiene dos tiras o dos barras de 12 LEDs y por ambas tiras circula 660 miliamperios. Estamos hablando de un LED de alto brillo. Entonces, los LEDs que tenemos disponibles para reemplazar son LEDs de 6 voltios, a diferencia del anterior que es de 3 voltios. Tenemos ahora LEDs de 6 voltios, 8 barras. Tenemos un grupo de barras de 5 LEDs y otro grupo de barras de 6 LEDs. Y la característica es que esta tira nos va a soportar idealmente 230 miliamperios. Entonces, la primera pregunta es, ¿y ahora cómo la adaptamos? Si la otra tira era de 3 voltios, esta es de 6. Si la anterior tira de LEDs aguantaba más de 600 miliamperios, tres veces más la corriente que soporta estas barras. Pues lo que vamos a hacer es redistribuir el orden de estas nuevas tiras de reemplazo para conseguir que la sumatoria de la corriente que circula por cada tira nos dé los 600 y tantos miliamperios a los que va a ajustar la fuente del televisor 4K que tenemos en estos momentos en nuestra mesa de trabajo. Entonces, vamos a agrupar de esta forma tres barras de 5 LEDs en paralelo y cuatro barras de 4 LEDs en paralelo. La sumatoria de cada barra nos va a dar los más de 600 miliamperios a los que va a ajustar
la fuente. Entonces, como pueden ver en la imagen, aquí hemos hecho inicialmente las pruebas. Como pueden ver, las barras LEX no están fijas, están sujetas con unas bandas o cintas, ¿ok? Esto es para qué, para que nos permita distribuir la posición de las barras y ver cuál era la mejor posición para que la uniformidad de la luminosidad sea la correcta. Entonces, tenemos aquí el grupo A, que son barras de 4 LEX, perdón, de 5 LEX, y tenemos la barra, el grupo B, barras de 4, de 4 LEX. Como pueden ver, la fuente de alimentación del televisor, como ya lo hemos hablado en los cursos, es una fuente de corriente constante. Entonces, se ha ajustado automáticamente a la tensión que necesita para que circulen 660 miliamperios. Entonces, para el canal A, la tensión se ha ajustado a 30.28 voltios. Y para el canal B, se ha ajustado a 23.83 voltios. La corriente que tenemos circulando a través de las barras es de 571 miliamperios. Entonces, está correcto, está dentro del rango y estas tiras se pueden adaptar adecuadamente. Ahora, un detalle que no sé si ustedes se han percatado es que el juego original, como pueden ver, utiliza 8 barras, pero nosotros estamos utilizando solamente 6 barras. ¿Saben por qué estamos utilizando 6 barras? Porque si utilizáramos 4 barras, la corriente se repartiría entre las cuatro barras y sería menor a 200 miliamperios por cada barra. Entonces, con una corriente tan baja, el tono del color del LED cambia y se torna amarillento. Y nosotros no deseamos eso. Nosotros deseamos que la luz se mantenga en un tono frío, una luz más blanca. Por eso es que solamente utilizamos 6 de las 8 barras para mantener o asegurar que la corriente que circula por cada barra va a ser mayor a 200 miliamperios, dándonos el tono de color de luz adecuado. ¿Ok? Entonces, ahora ustedes se preguntarán, ¿y los huecos? Los huecos del reflector. Pues, utilizamos lo que tenemos en el taller de desecho, otras láminas, y tapamos todos los huecos. Una vez que tapamos todos los huecos, volvemos a, como pueden ver en la imagen, a hacer las perforaciones para las nuevas tiras que acabamos de adaptar. Como pueden ver, no queda mal, o sea, no hemos causado un problema de deterioro de la calidad de la lámina. Como pueden ver, está perfectamente aceptable y esta es la luminosidad que nos está presentando el panel. Como pueden ver, la luminosidad es aceptable, el tono de color es blanco tirando hacia el frío y no se notan irregularidades. Las ligeras irregularidades que se notan en la imagen es producto de la cámara, ¿ok? Pero como pueden ver, ya hemos podido adaptar LEDs utilizados en televisores Full HD a televisores 4K. Entonces, con esto ya damos solución a varios de estos productos que tenemos en el taller y que no podemos encontrar las barras adecuadas. Esta sería la primera falla a la que estamos dando solución. Y me gustaría que me manifiesten sus preguntas hasta sobre este tema. Ok, ¿cuál sería el modelo del televisor 4K que utiliza esas 3 barras? Ok, lo que pasa es que los modelos de LG varían según la zona, según el país. Entonces, por eso yo les presento directamente el código de las barras, que es la AGF7868-7101, y la fuente para que a ustedes les sea más fácil identificar el modelo que circula en Colombia. Porque hay un pequeño problema. Los modelos que circulan en su país, en Colombia, están destinados para una norma de televisión digital diferente a la mayoría de países de Latinoamérica. Entonces, hay una diferencia en ciertos modelos.
pero los mismos tiras LEDs y la misma fuente, es decir, todo el conjunto de backlight se utiliza en diversos productos en toda Latinoamérica. Sí, o sea, lo que pasa es, ¿por qué pregunto el modelo? Porque ahí lo que está haciendo el ingeniero es redistribuir la carga de los LEDs. Me imagino que los LEDs a reemplazar los originales son de 3 voltios, ¿no? Y los del 47LV, me imagino que es el 47LV580, son a 6 voltios. Entonces, correcto, lo que está haciendo... Correcto, son de 6 voltios. Es correcto. Entonces usted lo que está haciendo es redistribuyendo la carga, poniéndolas en paralelo a los de 6 voltios. Correcto. Lo que estamos haciendo es primero tener en consideración la máxima tensión que nos da la fuente, la máxima tensión que da para alimentar los LEDs. Entonces, ok, no tenemos en cuenta el voltaje para nada, nada más lo que genera la tensión. Estamos considerando la tensión y la corriente. ¿Por qué? Okay. Porque las fuentes de driver LEDs no son fuentes de tensión constante, son fuentes de corriente constante. Entonces, ¿qué es una fuente de corriente constante? ¿Qué es lo que va a hacer la fuente? La fuente de corriente constante va a variar la tensión que aplica a los LEDs con tal de mantener circulando la misma corriente. En este caso, ¿cuál sería la misma corriente? Pues la que nos está indicando el fabricante. Y el fabricante nos está indicando, como pueden ver aquí, nos está indicando que la corriente máxima es de 660 miliamperios. Entonces, por estas tiras que vemos ahorita aquí en la diapositiva, circulan 660 miliamperios máximo por cada LED. O sea, son LEDs de alta corriente. Entonces, si tú le colocas, si le colocáramos una sola tira de 12 LEDs o de 10 LEDs que aguante 250 miliamperios como máximo, pues lo va a quemar. Lo va a quemar porque la fuente lo que va a modificar la tensión aplicada para que aumente la corriente hasta que llegue a 600 miliamperios. Esos LEDs que estamos colocando no lo van a soportar y se van a quemar. Entonces, por eso estamos utilizando la argucia de redistribuir los LEDs y colocarlos de la manera que a nosotros nos conviene, que es repartiendo la corriente por cada una de las tiras, para que sumadas la corriente de la primera tira, de la segunda tira y de la tercera tira, pueda soportar más de 690 miliamperios. Okay, entonces, la luminosidad que nos está proporcionando es adecuada. Y como pueden observar aquí, la corriente que está circulando por cada grupo, del nuevo arreglo que hemos hecho de los LEDs es de 571 miliamperios. Entonces, está dentro de lo aceptable, está dentro de lo adecuado. Y esas tiras van a durar y no se van a dañar. Aparte que si deseamos, podemos disminuir la corriente para que aún baje más y los LEDs trabajen en mejores condiciones y pueda soportar. Pero ojo, que si dividimos 571 entre 3 barras, pues nos va a dar menos de 200 miliamperios. Entonces ya los LEDs están trabajando en condiciones muy adecuadas, ¿no? Por eso es que aquí no hablamos de bajarle la corriente. Pero si fuera adecuado, si considera necesario, podemos adicionar la técnica de bajarle un poco más la corriente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el ingeniero Salavarría hace un aporte pues, muy interesante, y es que contribuye a lo que preguntaba Humberto, y es que el modelo que lo usa aquí en Colombia es el 49UJ651T. Bueno, muy bien, seguimos. Ok, ¿alguna otra pregunta hasta allí? Colegas, si tuvieran alguna otra pregunta sobre esta adaptación. Las preguntas las vamos a manejar por el chat, señores, para no interrumpir al conferencista. Ok, perfecto. Listo, vamos con otro problema que tenemos. Esto es algo corto. Ok. Desde hace varios años atrás hemos visto y hemos sido testigos de la baja de los costos de televisores. ¿Esto es producto de qué? Producto de una reducción de costos en la producción de pantallas. Esto se debe a varios factores. Uno de ellos es que las patentes
que contenían los derechos para fabricar paneles LCD de grandes fabricantes como Samsung, como LG, como Char y otros, estas patentes vencieron. Entonces, esto favoreció también a la aparición de muchos o variados productores de paneles en China. Esto bajó los costos de los paneles y pues esto se ha traducido en el aumento de televisores genéricos en el mercado, televisores de marcas chinas, como Olimpo, como VHG, como Konica, como Changhong, como Master-G, como Kale y como muchas marcas, ¿ok? Entonces, esto al traducirse en un bajo precio, una baja oferta de televisores para los sectores clase C y clase E, las marcas como LG, marcas como Samsung, pierden competitividad en estas líneas. Entonces, para poder competir con estas marcas genéricas, es que LG y Samsung deciden sacar productos de línea económica. Entonces, estos productos de línea económica, como es el que vamos a hablar en este caso, es el famoso LG chino, ¿ok? Entonces, este LG chino tiene una tarjeta, como pueden observar, que dice LG, pero que no tiene las características que suelen tener los productos LG. Como pueden ver, es netamente una placa de origen chino. El código que tiene la placa ya nos está indicando que no es un producto LG. En este caso, circula en Ecuador, circula en Perú, circula en Chile bajo los modelos 43LJ5000, 43LJ500B, 43LH5000. En el caso de Colombia, también circula por allá, creo que, si no me equivoco, como LJ500 por allí. Ok, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando la pantalla se daña, el colega o los colegas han intentado adaptar paneles, y cuando colocan los paneles se presentan problemas.